Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Vilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Bien, en este espacio que es un sistema que permite ayudar a la gente a empoderar el tema de Microsoft Access 2013, que y de igual manera ayuda a enriquecer también bastante. Encontraremos que aquí usted podrá aprender muchas cosas que le van a servir para el resto de su vida. Entonces, vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video cuyo título es el BED Project número 82. Estamos con la entrega número 7. Es el proceso de listar. Es el módulo de personas, la base de datos es BED Project y el proyecto es el veterinario. Año 2018. Empecemos entonces. Bueno, hacemos una pequeña recopilación del anterior video en el que pudimos transmitir cómo es la manera de poder desarrollar el proceso que tiene que ver con la parte de la fecha alta en cuanto a la parte de listar, ¿sí? Cuando hablábamos de, por ejemplo, que listar del, digamos, del primero de febrero del 2018 hasta el día 29 de marzo del 2018 y dábamos un enter, inmediatamente teníamos ahí el informe. Bueno, entonces ahora vamos a darle turno, entonces aquí limpiamos, vamos a darle el turno a la parte que tiene que ver con la fecha de vinculación. Para eso, nosotros recordamos que hicimos una parte en consulta en cuanto a equipo talento humano, que cuando decíamos la fecha de vinculación, decíamos, por ejemplo, el día primero de febrero del 2018 al día 28 de febrero del 2018, ¿cuántos se vincularon? Entonces ahí nos daba inmediatamente la información. Entonces, aquí, como funciona esta parte, es que ahí vamos a hacer el empalme para poder construir la parte que corresponde a ese estado. Bien, recordemos que tenemos dos controles incorporados en FM menú personas LT. FEC INI BC, ETA, o sea, ETH BC y FEC FN ETH BC, que corresponde a la parte de vinculación. Bueno, entonces acá vamos vamos aquí a salir un momento. Ah, pero espérate. Entonces aquí vuelve y juega. Bueno, entonces espérate. 01-02-2018, enter. 28 de febrero del 2018. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este formulario? Vamos a mirarlo. Clic derecho. Vista diseño. Lo anterior lo vamos a cerrar para poder trabajar. Entonces, este formulario tiene el nombre de FMCS Persona ETH6. El número 6. Bueno, entonces, con esa consulta. Vamos a buscar la consulta en el panel de navegación CS Persona ETH y el número 6. Ahí está. Sacamos una copia de esa consulta. Clic derecho. Copiar. Clic derecho. Pegar. Y le vamos a poner un nombre a esa consulta. Se va a llamar el IN. Retiramos el término copia de. Y el CS quedando in persona ETH6 y le damos a aceptar. Bueno, ¿qué sigue después de esto? Sacar una copia. ¿De qué? De todo esto que está acá. Seleccionamos todo esto y sacamos de todo eso una copia. Control C. ¿Para dónde nos vamos a llevar ese copy? Entonces vamos a crear un informe en blanco. Le vamos a dar un nombre a ese informe. La vamos a llamar IN persona ETH y el número 6.
y damos a aceptar. Y luego clic derecho y luego vista diseño. Recordemos que ahí no le hacemos ningún clic a ninguna sección. Solamente pegamos control V. Ya lo está. Luego, ¿qué hacemos en adelante? Entonces, simplemente vamos a cerrar. Vamos a cerrar aquí algunos elementos que no requerimos. Por ejemplo, encabezado de pie de página se cierra. Número 2. Aquí a la parte del encabezado de formulario en formato, en la parte del color fondo le vamos a dar blanco. Bueno, número siguiente, a talento aquí detrás de talento le vamos a escribir informe que quede talento humano por fecha de vinculación. Punto. Número 3, vamos a establecer un cuadro de texto para incorporar un origen de control con una expresión que diga igual cuenta, abre paréntesis, asterisco, cierra paréntesis, luego el símbolo de concatenación y luego entre comillas una frase que diga registros correspondientes a talento humano por fecha de vinculación. ¿Listo? Pero para poder hacer eso, tenemos que retirar de acá el diseño de todo esto. Entonces, ahí está apareciendo. Entonces, vamos a retirar el diseño de todo eso. ¿Cómo? Vamos y tomamos la pestaña organizar de allá de herramientas, diseño de informe. Vamos a quitar el diseño. Una vez que ya lo tenemos, entonces vamos a pararnos en el detalle. Vamos a irnos a formato. Vamos a tomar alternar color de fila. Le vamos a decir sin color. Punto. Luego, seguidamente, vamos a cerrar todo esto acá para que no quede tan amplio esto acá. Aquí. Ahí. Luego cerramos acá la parte de la página, eso, y luego el pie del informe se cierra. Entonces, pie de página se cierra, pie de informe se cierra. Y después de eso, entonces aquí ampliamos un poco hacia abajo. Ahí. Ahí vamos a ampliar ahí. Entonces seleccionamos todo esto, lo echamos para abajito. Ahí está perfecto. Pero no quiero que quede eso como tan separado. Entonces vamos a cerrarlo un poquito. Ahí. Está perfecto. Luego, después de eso, entonces, lo que hacemos enseguida es aquí cuadrar. Ahí. Vamos a cuadrarlo ahí. A ese punto. Entonces, la idea es que, bueno, acá, esta parte, abramos acá. Ahí para que nos quede así, exacto, y esto aquí lo movemos hacia la derecha un poco más, perfecto, ahí está bien. Ahora vamos a incorporar el cuadro de edición, entonces diseño, AB, clic acá, recordemos que este elemento que hice acá, texto tal, eso se borra y nos queda solamente el cuadro de edición o cuadro de texto. Entonces, en ese cuadro de texto, le vamos a colocar en el diseño, en la hoja de propiedades, en la ficha de datos, en la propiedad origen del control, vamos a abrir y ahí vamos a escribirle igual, cuenta, abre paréntesis, asterisco, cierra paréntesis, espacio, símbolo concatenación, espacio, las comillas, espacio, y le vamos a poner registros, o sea, ahí vamos a poner mayúsculas, registros de equipo. Talento humano por fecha vinculación. ¿Listo? Bueno, entonces le damos aquí a aceptar. Enseguida acá, esto lo ampliamos. Lo ampliamos, puede ser por aquí. Aquí lo alargamos. Puede ser ahí. Perfecto, luego le ponemos acá el color negro, lo resaltamos, perfecto. Bueno, entonces yo pienso que ahí esa parte, aquí lo centramos también, ahí está ya bien. Una vez que ya tenemos esta parte así como se ve, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Cuadrar la consulta. Entonces vamos aquí a tomar la selección informe. Ahí le decimos datos, origen del registro, ahí paramos y le decimos IN, persona, ETH y el número 6 y tabulador.
Listo, ya lo está. Bueno, entonces, esa parte ya está. Ahí podemos apreciar tanto los detalles pertinentes. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el informe. Entonces, vamos acá. Estamos en informe. Entonces, hoja de propiedades. Vamos a formato. Aquí en donde dice título, ahí le montamos. Módulo en mayúscula. Módulo personas. Tecla tabular varias veces hasta llegar a central automático. Ahí le decimos que sí. Luego vamos a parar donde dice barra de desplazamiento. Ambas le dejamos ahí. Y donde dice guardar el control, sí. Botón cerrar, sí. Botones minimizar, maximizar, ninguno. Y listo. Ahí ya termina esa parte. Vamos para otras. Donde dice emergente, alt, flecha abajo. Y ahí le decimos sí. Y termina ahí esa operación. Por último, guardamos la información. Cerramos acá. Lo que hacemos ahora es cerrar aquí. Y simplemente vamos a llamar nuestro formulario que se llama FM menú personas LT. Hacemos un clic derecho, vista diseño. Entonces, la idea es que en este elemento acá, ahí vamos a la hoja de propiedades, nos vamos a eventos, decimos después de actualizar, ahí. Entonces, acá le decimos generador de código, aceptar. ¿Cuál es el informe que vamos a traer? Entonces decimos do cmd.openReport, entre comillas, IN, persona, ETH y el número 6. Y cerramos con comillas. Le decimos que tiene que traer la vista preliminar. Bueno, guardamos la información. Ahí está ya. Bueno, ¿qué sigue después de eso? Bueno. Como tal, aquí donde dice limpiar datos, ahí abrimos, ahí tenemos que agregar o sumar o adicionar los otros dos elementos que vienen así. Entonces le decimos me.fec in eth bc igual null. Y luego me.fec fn, ¿sí? eth BC igual null. Listo, entonces ya esos están. ¿Ok? Se guarda la información. Salimos de acá. Salimos de acá. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Conectar la información con la consulta. Entonces le decimos IN persona ETH6. Ahí está. Clic derecho, vista diseño. Entonces acá, ahí está. Entonces, toda esa información que se encuentra escrita ahí, todo eso se borra. Entonces aquí le decimos así, igual, perdón, ahí le decimos mayor igual, al 091, formularios. Símbolo de exclamación. Ahí le decimos FM menú personas LT. Ahí doble clic. Símbolo de exclamación. Ahí le decimos FEC IN ETH. Y le ponemos B. Y ahí está la siguiente, BC. Bueno, entonces, todo esto que está acá se copia. ¿Sí? Todo eso se copia. Entonces aquí le damos espacio y menor, igual y ahí pegamos. ¿Sí? Pero entonces la última parte le decimos FN, ETH, B, ahí está, BC, doble clic. Ya quedó. Listo, se guarda la información. Guardamos, salimos. Ya conectado en el menú. Parametrizada la consulta. ¿Listo? Entonces ahora solamente sería cuestión de entrar. Enter, 1, 2, 3. Personas, listar. Ok, entonces yo me paro acá. Entonces le digo ahí, vinculación, 1 de febrero del 2018 al 28 de febrero del 2018. Enter. Ahí está. Entonces, ahí podemos apreciar la información, ¿sí?
Por ejemplo, dice que en este momento no hay nada ahí, ¿correcto? Si en este momento yo limpio y vuelvo y escribo acá la información y le digo del 1 de enero del 2018 al 29 de marzo del 2018, enter, tampoco tenemos información de vinculación ahí, ¿sí? A ver, revisemos acá, limpiemos y revisemos acá la información acá, consultar, equipo de talento humano, fecha vínculo, primero de enero del 2018 al 29 de marzo del 2018. Nos aparecen tres personas. Entonces, ¿por qué no nos aparece allá la información? A ver, alguna cosa tuvimos que haber anotado mal. Vamos a mirar a ver qué fue lo que anotamos mal. Ya encontré el error. El error es que yo no puse mayor que, sino puse menor que. Entonces, ahí es mayor que. Ahora sí. Y ahora sí quedó listo. Salimos de acá, volvemos a entrar. Hay veces que las cosas no nos dan porque estamos tal vez distraídos y cometemos un error, pero bueno, lo importante es que nos demos cuenta del error al momento, ¿no? Ahí están, ¿sí? Entonces la información alcanza a salir ahí, pero esta parte aquí, vamos a hacer un clic derecho y vamos a decirle vista diseño. Salimos de acá un momentico y cuadramos un momento acá, esta parte. ¿Cómo aquí cuadramos? Entonces sencillamente, todo esto lo vamos a echar un poquito más. Hacia la derecha. Puede ser ahí. Esto lo corremos un poquito más para acá. Y lo corremos más hacia la derecha. Por ahí está bien. Ahora, acá en la configuración de página le decimos horizontal y ya es todo eso y no más. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Vamos aquí otra vez a... bueno, vamos a cerrar acá. Vamos a volver a entrar. Ah, qué bruto. Me equivoqué. Listo, entonces personas, listar. Entonces acá entramos. Ahí le decimos 0101-2018, enter. 29 de marzo del 2018, enter. Ahí está. Entonces ahí está nuestro informe. Una sola página sale. Podemos imprimir, exportar, enviar. Bueno, podemos hacer varias cosas ahí. Limpiamos y listo. Entonces ya quedan habilitados alta y vinculación. Entonces tenemos 1, 2 y 3 cosas habilitadas. ¿Listo? Entonces ya nos queda pendiente hacer el de baja, que lo vamos a hacer en otro video. Entonces este video ya ahí termina. Entonces termina el video número 82, entrega número 7, proceso listar, módulo personas, base de datos relacional, proyecto veterinario, año 2018. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Created using Powtoon.